Neptuno se quedó solito en Piscis, ya se fue Marte, pero como está en los últimos 10 grados de Piscis y se va a quedar ahí un buen tiempo. Neptuno y Piscis, y ahora que Neptuno está en Piscis, nos enseñan que no hay ningún signo más espiritual del zodíaco que él. Todo lo que tenga que ver en este momento como con aprovechar temas de medicina holístico, de medicina ayurvédico, y estoy hablando en términos de medicina, porque Neptuno y Piscis rigen las enfermedades del alma, aquellas que se curan con meditación, con la mística, leyendo temas espirituales. Les aconsejo que busquen un libro que se llama El Karma Yoga de Swami Vivekananda Piscis y se lo lean.